Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ley de Víctimas y Participación. Esto es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nuestro tema de hoy es la participación de las víctimas en las mesas. Vamos a establecer cuáles son estas mesas, en qué consiste la participación y para qué sirven. Pero lo más importante es que ustedes nos llamen. Las líneas están abiertas, 441-2100 y 018-041-4099. Bueno, para responder estas preguntas y todas las preguntas que ustedes tienen, nosotros tenemos dos invitados en la tarde de hoy. Saludamos a Jorge Mario Alzate, él Muchas gracias, director territorial de la Unidad de Víctimas. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están viendo y a las víctimas del conflicto. Muy bien, también saludamos a Nora Saldarriaga, ella es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuro. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, esperamos que este programa sea de mucha utilidad para todas las víctimas y la población en general del Departamento de Antioquia y especialmente de la ciudad de Medellín. Claro que sí. Bueno, ya tenemos llamada, saludamos a Flor. Flor, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Sí, Flor. ¿Aló? Sí, buenas tardes. No los oigo. Nosotros sí la escuchamos. Ah, bueno. Yo ya he llamado dos veces el año pasado. Mi mamá le iban a pagar, pero en noviembre del 2013, pero se aplazaron. En enero del 2014 ya le llegó la cédula, fui a Belencito, he llamado a Bogotá. Pues hecho de todo, en noviembre mandé un recurso a Bogotá y la respuesta me llegó hace apenas 15 días, donde decía que debía esperar de la fecha 7 meses. Es una persona de 92 años, con, pues, muy lúcida, pero con movilidad reducida, con problemas de azúcar, depresión, visión perdida del 90%. Y estamos en este momento viviendo donde unos familiares, porque pues otros problemas que ya sería muy largo de contar, y necesitamos, ella quiere vivir solita y nada que he podido con la plata de ella, y como debían de tener más caridad por esta, pues por mi mamá que está tan anciana. Gracias, Flor, por su llamada. Jorge Mario, ¿qué le podemos contestar a Flor? Bueno, doña Flor, un saludo para usted, su mamá, su familia. Pues ya como tú nos mencionas, te has comunicado con el programa, nosotros hemos hecho un seguimiento al caso. Es muy importante que la gente tenga el siguiente contexto. Cuando ya la unidad hace una programación de un giro, un pago de indemnizaciones, y este no es cobrado, como en este caso, porque no se tenía el documento de identidad de la cédula, sino había una contraseña, estos recursos se devuelven, digamos, a la unidad y al Tesoro Nacional. Entonces empieza un trámite de la unidad para volver a recuperar estos recursos. Esos recursos no se pierden, doña Flor, esos recursos son de ustedes, lo que sí hay que tener un poco de paciencia. Entendemos la necesidad y la prioridad, sobre todo porque estamos hablando de adultos mayores, de una persona adulta mayor, y creemos que lo más justo es que obviamente pueda la señora recibir este recurso y poderlo disfrutar pues en vida. Estamos como en ese proceso, vamos a hacerle un seguimiento, poco de paciencia, pero creemos que ya pues lo más seguro es que en este primer semestre del año sale este recurso. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué son las mesas de participación de las víctimas? Nora, cuéntenos un poquito de eso. Bueno, estos espacios son espacios de incidencia en el que tanto las víctimas como las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de las víctimas se reúnen para hacer la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estos espacios son unos escenarios que permiten a las víctimas
y a las organizaciones defensoras de las víctimas, conocer el estado de la ejecución y la implementación de la ley como tal, y pues allí hay un espacio en el que las víctimas pueden participar, porque eso es lo realmente importante, este escenario, que las víctimas puedan participar y que ellas con su propia voz puedan demandar, decir, definir y decidir frente a cómo debe funcionar de mejor manera la ley de víctimas y restitución de tierras en el país. Jorge Mario, ¿eso quiere decir que las personas que hacen parte de esa mesa, bueno, primero hay que decir quiénes pueden hacer parte de esa mesa, cuáles son esos requisitos para poder pertenecer a estas mesas de participación? Bueno, ¿quiénes hacen parte de las mesas? Hacen parte víctimas del conflicto, deben estar registradas en la unidad para las víctimas, pero adicionalmente deben hacer parte de una organización de víctimas, reconocida como tal, constituida, sí. O una organización defensora de derechos humanos. Este tema, y lo traigo acá, es uno de los grandes logros que tiene la ley 1448, donde en el centro de la ley está la participación de las víctimas, está la voz de las víctimas. Y hay escenarios creados por ley, como son las mesas, que tienen igual de peso que cualquier un comité de justicia transicional o que otra instancia de la ley, son reconocidas como tal, como una institución, es decir, las mesas en sí como tal. Entonces, lo que pueden hacer las personas a través de esas mesas es estar haciendo seguimiento a cómo se está tratando a las víctimas en general. Sí, es un escenario de participación, de debate, de control, de propuesta que tienen las víctimas. Obviamente tiene una estructura, la conformación de la mesa y también una representación. Buscamos que en la representación de esa mesa hayan diferentes hechos victimizantes que podemos entrar a profundizar. Creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada, sí. Ana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muy bien, cuéntenos cuál es su caso. Buenas tardes. Hágame un favor, lo que pasa es que la indemnización mía, indemnizaron a mis hijos el año pasado, me dijeron que en 20 días me daban la respuesta y mire dónde vamos. Entonces yo llamé a Bogotá y me dicen que no llame más, que porque la carta la tiene un funcionario. Entonces la verdad, yo no puedo ir a un centro de así que lo asisten a uno, porque yo no puedo, porque yo tengo a mamá de 92 años y soy sola con ella. Entonces, por eso lo llamo a ustedes o llamo a Bogotá para que me a ver qué respuesta me tiene. Y tampoco me han dado ninguna ayuda humanitaria, la tercera ayuda humanitaria, y tampoco me dicen que no llame más y que espere a que me llamen. Entonces, mire a ver ustedes qué me pueden ayudar, si me hacen el favor, y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué respuesta le podemos dar? Hay dos situaciones. Vamos a verificar en el máster, pues, también si tú eres víctima de desplazamiento forzado. Pero lo que te podemos decir es que en este caso, pues hay algo técnico que se llama reprogramación, es que se te va a volver a colocar el giro que está pendiente, digamos, creo que es el tuyo el que está pendiente. En eso pedimos un poco de paciencia, lo que nosotros llamamos es, porque ya había sido colocado, recordemos que la ley de víctimas tiene una vigencia de 10 años, ¿sí? Son muchas las demandas que hay de las víctimas para que se les entreguen sus indemnizaciones, esa compensación económica, pero digamos vamos a hacerle un seguimiento específico a tu caso. Creo que es muy bueno este programa porque permite, mira, que no tienes que ir a un centro de atención, claro, puedes pues llamar y te damos una respuesta directa, además de que nosotros hacemos un seguimiento aquí a los casos después de que termina el programa. Respecto al tema de la ayuda humanitaria, el tema de la ayuda humanitaria también tiene un propósito, que es atender o cubrir esas necesidades básicas relacionadas con alimentación, con techo, salud, digamos, el tema de subsistencia mínima. Sí. Obviamente tú, si ya las has recibido, puedes volverlas a solicitar. Ahora, no tienes que ir a un centro de atención. Puedes hacer una llamada a la línea 018000 o puedes escribir una carta dirigida a la unidad para las víctimas. Igual nosotros lo tramitamos como un derecho de petición para darte una respuesta. O si tienes acceso a internet, también es muy importante, en www.unidadvictimas.gob.co hay un link que se llama Grupo Atención al Ciudadano. Entonces hay formas de comunicarse a través de chat o a través de una videollamada donde se te puede dar una respuesta, digamos, personalizada a tu caso. Entonces, sí puedes solicitar nuevamente ayuda humanitaria, adicionalmente, pues, asesoría para que accedas a otro tipo de oferta y, pues, vamos a seguir adelante con tu trámite de esa reprogramación de indemnización. Bueno, muy bien. Nora, ¿cómo hacer cultura para que las personas comiencen a ser parte de estas mesas y puedan comenzar a generarse, digamos, un ambiente diferente en esta etapa que está viviendo Colombia? Sí, yo creo que en la actualidad aún falta información, aunque la ley ya lleva 4 años
estar pues en vigencia. Nosotros aún entendemos que muchas víctimas, muchos ciudadanos no la conocen a cabalidad, que parte de la tarea de nosotros pues en el programa, también de la institucionalidad, es informar a la ciudadanía y especialmente a las víctimas cuáles son estos escenarios y cuáles son estos espacios de participación a los cuales ellos deben acceder porque no los conocen. Entonces, creo que faltan procesos de formación, de divulgación, falta hacer una campaña más masiva en el que los ciudadanos y especialmente las víctimas puedan acudir a estos espacios y puedan participar de manera directa, porque muchos no lo hacen porque no los conocen. Entonces, que las organizaciones, las mismas organizaciones de víctimas, les comuniquen, los inviten a participar. Hoy en día estamos en este proceso, hay 90 días para el proceso de inscripción de las organizaciones, y pues lo importante es que estas mesas y estas organizaciones se acerquen a la personería municipal, a las personerías en sus municipios, para que puedan participar. Claro, Jorge Mario, ¿querías decir algo? Sí, quería agregar lo que dice Nora. Estamos en un momento muy importante. Durante los tres primeros meses del año se hace el proceso de inscripción de las organizaciones. Entonces, ahí ya hacemos un llamado para que las organizaciones, en el caso de Medellín, de los demás municipios donde nos están viendo, se acerquen a las personerías. Hay un formulario que que lo emite la Defensoría del Pueblo, que lo manejan los personeros, en los cuales hay unas preguntas básicas de la organización, de esa diligencia, y es un requisito para que formalmente puedan hacer parte de las mesas, tanto para las reuniones de víctimas como para las organizaciones defensoras de derechos humanos. Tenemos tres meses, posterior a esa fecha, uh-huh, ya surte el proceso de elección de las mesas municipales y después pasamos departamentales y nacionales. Bueno, muy bien, tenemos a Beatriz. Beatriz, buenas tardes. Tardes. Bienvenida, cuéntenos. Ay, doctor, vea, lo que pasa es que yo soy desplazada del 96, me mataron un hijo también en el 96, debido a eso me tuve que desplazar. Mi hijo me lo negaron. Y a mí la fiscalía me dice que agote todos los recursos, que porque a mí me lo deben de pagar, porque ellos dicen que fue delincuencia común, que en esa época no había paramilitares, pero sí había guerrilla. Y a ver si de pronto, ¿cómo hacía yo para que me indemnizaran en el desplazamiento? Muy bien. Bueno, cuando sucedieron esos hechos, pues te acercaste y hiciste pues un formulario que es en el marco del decreto 1290. Cuando se diligenciaba ese formulario, realmente ese formulario pedía muy poquita información de contexto, que era lo que había pasado. No es como ahora, en el marco de la ley 1448, que hay una declaración, hay un formulario y uno puede, digamos, contar todos esos detalles. Entonces, tú inicialmente apareces que no fue reconocida como víctima, pero tienes la posibilidad de presentar un recurso de reposición. Me están diciendo que puedes presentarlo y argumentar más ese detalle, pues digamos, documentar más con información de fiscalía, prensa. Para eso también está el Ministerio Público, que puede orientar. Sin embargo, también pudieras también declarar nuevamente, en este caso, por la ley 1448, para que con todos los argumentos pueda ser reconocida como tal. Muy bien, Nora, quería decir algo. Sí, a doña Ana invitarla a que llame a los teléfonos de la Fundación Forjando Futuros, 414-3572. Entendemos que, pues, como dice el doctor Jorge Mario, pues la institucionalidad está presta a servirle a doña Ana, ayudarle, que también es un proceso de manera gratuita, pero nosotros también podemos ayudarle en este proceso del recurso de reposición para que ella pueda ayudarse y pueda también acceder a los recursos que ella hoy está reclamando como víctima del conflicto. Bueno, muy bien. ¿Cuántas mesas hay en este momento en el departamento? Tenemos los 125 municipios del departamento, es decir, obviamente hay municipios donde no tiene digamos, prácticamente no hay víctimas, muy poquitas, pero en la mayoría de los municipios hay mesas municipales de participación. Eso es una obligación, es por ley, y en este caso cae la responsabilidad, digamos, en las personerías y en las alcaldías promover y orientar para que las organizaciones se inscriban y conformen las mesas. Esas eran las dificultades que teníamos al inicio, digamos, de la implementación, cuando decían, no, es que en mi municipio solamente hay una organización de víctimas. Entonces buscábamos la manera de que, así sea con una sola organización, pues se conformara la mesa.
Ahora, las mesas de participación no son el único mecanismo de participación de las víctimas, también habría que decirlo. Este es un mecanismo formal, hay otro que es el canal, digamos, directo, en el cual una víctima puede dirigirse a una institución vía escrita o verbal y hacer sus requerimientos como tal. Pero sí creemos que promover la asociatividad, la organización, ayuda obviamente a que las víctimas puedan acceder a sus derechos, hacer una incidencia política, también para que se puedan dar, digamos, muchos de sus programas o proyectos. Y también, digamos, que esa posibilidad de unirse entre víctimas, de conocerse, de solidarizarse con lo que se está sintiendo, también puede hacer mucho bien en ellos. Sí, nosotros tenemos experiencias muy bonitas. Primero decir que hay mesas ejemplares. Tenemos una mesa departamental de Antioquia donde hay representación de cada una de las subregiones del departamento. Tenemos la mesa de Medellín, tenemos mesa en cada uno de los municipios del área metropolitana, y hay ejercicios donde nos encontramos con varias mesas, y hay unas discusiones muy interesantes. Obviamente hay veces fuertes y críticas contra el gobierno, que hay que decirlo también así, pero en ese ejercicio constructivo de exigibilidad. Nosotros, yo diría que preferimos ese tipo de situaciones que otro tipo de cosas donde, pues, digamos, que se salgan de las manos, ¿cierto? Creo que hay que canalizar muy bien la participación y obviamente tomar muy en serio la participación de las víctimas en este escenario. Decirlo que, por ejemplo, en el caso de Medellín, el Comité de Justicia Transicional de Medellín es presidido por el señor alcalde. Y en la mesa, en el Comité de Justicia Transicional, hay dos representantes de la mesa de participación que tienen voz y tienen voto. Muy bien, ¿hay una llamada en ese momento? Sí, nos está llamando Zulia. Zulia, buenas tardes. Cuéntenos. Buenas tardes. Sí, cuéntenos, Zulia. Mira, es para averiguar, es que yo hace 4 años estaba haciendo las vueltas de mi mamá y mi hermano. Y la verdad, yo tengo todos los papeles, yo saqué papeles del colombiano y todo, y nunca me han dado razón, pues, cómo va el proceso, o si salieron, o si lo van a pagar o no. Entonces yo necesito saber, o dónde averiguo, dónde me puedo dirigir a averiguar. Bueno, tienes, como lo mencionas, dos casos. Hay un término muy crudo que todos usamos, pero que de verdad, cuando decimos que me van a pagar a la víctima, ¿cierto? Es muy duro porque lo económico, digamos, una indemnización nunca va a recuperar y a traernos un ser querido, pero es el lenguaje que tenemos comúnmente, ¿cierto? Es el lenguaje que todos estamos usando, que están usando las víctimas, pero por eso también solamente el tema de la indemnización también está acompañado de otras medidas de tipo psicosocial, de medidas de satisfacción para resignificar, pues, todo esto que ha pasado. Y en tu pregunta, pues, en el primer caso, que es el tu mamá, ¿cierto? Me estabas mencionando, ya está, digamos, reconocida como tal, como víctima. En el caso de tu hermano no ha sido incluido. Ahí debes asesorarte en el lugar donde tomaste la declaración para que te brinden la seguridad jurídica para presentar el recurso de reposición. Muy bien. Nora, ¿cuáles son esas prohibiciones para las víctimas? ¿Por qué no pueden participar en la mesa? Sí, ahí la ley, pues, trae unas prohibiciones y, pues, los reglamentos que se han venido elaborando también dentro de las mismas organizaciones y, pues, con la ayuda y de manera conjunta con las personerías, pues hay unos impedimentos específicos que son gestionar recursos para las víctimas a nombre propio, ¿cierto? Pues no lo podrá hacer, ¿cierto? Cobrar como tramitador por hacer alguna gestión para las víctimas, que lo hemos venido diciendo durante los muchos programas que hemos hecho acá, es que esto es un procedimiento que es gratuito, que no tiene ningún cobro por los trámites que se hacen, ni la institucionalidad los cobra, ni los debe cobrar ninguna organización, porque es un trámite que es gratuito. Entonces también es una prohibición para las mismas organizaciones y para las mesas que hoy están ya organizadas a nivel territorial, de que no pueden hacer ningún cobro para hacer estas diligencias. Además, pues, no tiene de esas, además, también que hay que se cobraran, por supuesto, no sé. Postularse en un municipio que no sea el de su residencia, porque uno se postula o las organizaciones se postulan donde son residentes, donde actúan actualmente. Y, pues, otro requisito es que no tengan contratación en este momento con el Estado, o sea, no que sean contratistas o funcionarios públicos del Estado, porque, pues, no podrían participar en las mesas. Bueno, volviendo ahorita un poquito al tema como humano de esto, hay en el oriente antioqueño una gente que se une a abrazarse. ¿Ustedes conocen algo de eso?
Ellos se reúnen entre las mismas víctimas y lo que hacen es abrazarse como en solidaridad de ese dolor y ese sentimiento que tienen. Entonces, digamos que este tipo de estrategias, de este tipo de movimientos ayudan a que la gente se integre en el dolor y comience a reconocer sus derechos y lo que necesita. ¿Eso moviliza de alguna manera también este tipo de manifestaciones ciudadanas, cívicas? Sí, totalmente. Creo, tú pones un ejemplo muy bonito, es el del Oriente Antioqueño. Hay una organización que se llama Amor y hay una estrategia de psicosocial, de afecto y terapéutica, que no está a cargo, digamos, de profesionales, sino de las mismas víctimas, que han sufrido el conflicto. Y estas mujeres, principalmente por mujeres, forman a otras mujeres para replicar esta metodología. Es una experiencia que hemos retomado, digamos, de los programas que tiene la unidad, que tiene la unidad y la gobernación. Y es muy bonita, sí, hacen encuentros en los municipios, hacen medidas de, por ejemplo, ceremonias o, digamos, con luz, con las familias, donde se puede expresar, digamos, tus sentimientos, escuchar a las víctimas. Entonces, es muy interesante porque no están esperando a que el Estado llegue a ver cómo yo lo atiendo a usted, no, sino que la respuesta y la capacidad está en las mismas víctimas para sanarse también. ¿Se siente un ambiente diferente, digamos, en este momento después de la ley, de que la gente comienza a pensarse diferente? Si estamos en el, digamos, en el posconflicto, ¿lo sienten ustedes así, que tienen contacto directo con las víctimas todo el tiempo? Sí, pues yo lo percibo especialmente en unas zonas del departamento donde hemos avanzado con procesos de retornos, especialmente en el Oriente Antioqueño, donde había una movilización del Estado, de las entidades, para llegar con recursos, con oferta, con proyectos, vivienda. Adicionalmente hay unas condiciones de seguridad que están dadas, que ojalá quisiéramos que estén en todas partes. Se ha vuelto se ha fortalecido todo ese tejido social, vuelven a conformarse las juntas de acción comunal, se ve que hay una participación activa, una demanda hacia solicitudes de retorno. Sí, yo indudablemente se siente, y también lo percibimos desde el punto de vista del registro. Uh-huh. Valga la cuña para decir que hay plazo para aquellas víctimas que nunca han declarado. Uh-huh. Hasta el 10 de junio de uh-huh. este año para declarar. Bueno, yo lo interrumpo porque tenemos a Luz. Sí, bien pues, Luz, doña Luz. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Mire, es para hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo hice una declaración por dos víctimas, me los negaron y ahora estoy mirando, hice un recurso de reposición y me dijeron que me daban respuesta. Ya ha pasado mucho tiempo y hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Entonces, yo era para saber si ya estoy incluida en el registro. Muy bien. Doña Luz, bueno, hiciste lo que había que hacer, era presentar el recurso de reposición. Nosotros, comunidad, ya tenemos la tarea de responderte. Siempre se demoran, sobre todo a nivel de esa instancia. Estamos hablando de unos 5 o 6 meses para dar respuesta. O sea que ya próximamente debes tener esa respuesta. Vamos a hacerle un seguimiento. Y muchas gracias por tu llamada. Muy bien. Nora, el hecho de que la gente llame, participe, denuncie, ¿muestra de alguna manera que el miedo se ha ido yendo de la gente que ha sido víctima de la violencia? Sí, hoy podemos decir que la gente tiene conciencia, que se siente más segura, que ha perdido el temor, porque de todas formas sigue habiendo temor en ciertos territorios donde hay actores armados ilegales todavía, donde hay sitios donde las personas siguen recibiendo amenazas, pero lo que podemos nosotros reconocer y lo que vivimos pues como organización defensora de los derechos humanos es que las víctimas hoy tienen más deseo de participar, tienen más ganas de salir adelante y de poner en conocimiento esos hechos que los victimizaron y que han producido también la guerra en este país, ¿cierto? Entonces nosotros pues todo el tiempo estamos diciendo al Estado, al gobierno local, al gobierno nacional, que lo que necesitan las víctimas precisamente es que sean rodeadas, que se le brinden garantías de seguridad y que ellas puedan sentirse tranquilas para poder hacer estos procedimientos que van en beneficio de ellas y que también van a ser en beneficio de la comunidad en general, porque si una víctima se siente con dignidad, si siente que tiene capacidad de vivir, se siente segura, pues obviamente eso que
siente ella como ser humano va a producir efectos en su comunidad, en la más cercana que pueden ser sus vecinos, en su barrio, pero también en los municipios en donde yo resido. Entonces nosotros creemos que se ha venido superando ese temor, se ha venido superando esa angustia que sentían las víctimas. El proceso que se ha hecho a través de la unidad de víctimas ha sido muy bueno, especialmente con los programas psicosociales, en donde a las víctimas se les ayuda para salir de ese trauma, de ese trance tan difícil que claro. han vivido, porque muchos perdieron sus familias, porque fueron desplazados por infinidad de problemas que les sucedieron y que hoy pues podemos decir que los han venido superando y que eso también les dignifica como seres humanos. Por supuesto. Tenemos a Marta. Marta, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, doctora, muchas gracias. Mi pregunta es sencilla. Resulta que yo pasé un derecho de petición para la indemnización. Yo tengo doble desplazamiento, pero en esa respuesta que me mandaron me sale que solamente deben cobrar los que son mayores de edad, que sería mi hijo Álvaro Martín y yo menos la niña. Lo que quiero saber entonces, cuando ella tenga 18 años, o de qué forma la van a indemnizar a ella también, sabiendo que es menor de edad y apenas tiene 11 años todavía. Doña Marta, pues bueno, quiero preguntarle, usted es víctima por desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Ah, bueno, y usted, pues estamos verificando en el sistema, nos dicen que usted hace poco recibió también unas ayudas humanitarias, ¿cierto? Ahora, usted está hablando es de la indemnización, y en eso también quiero pues aprovechar, porque para información de todos, hay un nuevo decreto que es el 2569 del 12 de diciembre del 2014, que es un decreto que habla precisamente de un término que se llama superación de condiciones de vulnerabilidad y está asociado al proceso de indemnización a víctimas por desplazamiento, está dirigido a víctimas por desplazamiento. Tradicionalmente veníamos indemnizando a las víctimas por otros hechos victimizantes, es decir, por homicidio, por secuestro, por lesiones personales, por afectación por minas, etcétera, por todos otros hechos, pero no por desplazamiento. Sí. Hubo una sentencia de la Corte donde decía no, a las víctimas de desplazamiento también. Entonces ya el gobierno, a través de la Unidad para las Víctimas, reconoce a ese hecho victimizante para ser indemnizado, digamos, también. En esto está empezando la unidad, tenemos un plan piloto en Medellín con unas 2.000 familias, vamos a avanzar mucho más rápido. Entonces hay un poco de paciencia frente al tema de la indemnización para víctimas por desplazamiento, que les estaremos contando. Ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias María. A ti, cariño. Jorge Mario, saludos a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos dentro de 8 días de 1:30 a 2 de la tarde. Gente como tú.